Nos encontramos a meridiano de semana. Bienvenidos a Canal San Roque Televisión. Están en el momento del avance informativo en el que avanzamos esas noticias. Reclaman a la Junta la limpieza de maleza del carril bici de la carretera de Arenillas. El Ayuntamiento pide a la Junta que asuma sus competencias y reabra la bocana del Guadiaro. Pintado de señales horizontales en los accesos a los centros educativos. Jornada de convivencia para despedir a los niños del programa Vacaciones en Paz. Eficiencia energética sustituye a LED 9 luminarias del paseo hacia la Fuente María España. Más de 30 artistas participarán en un homenaje a Paco del Valle, donde recaudarán fondos para Valentina. La Delegación de Turismo organiza una ruta por los búnkeres de Sierra Carbonera. Club Deportivo San Roque, Club Deportivo Guadiaro y Club Deportivo San Bernardo ya conocen el calendario de Liga de Primera Andaluza. Triunfo del Club Deportivo San Bernardo en el segundo amistoso de pretemporada. El Club Deportivo Guadiaro encara ante el Europa FC su cuarto amistoso de pretemporada. Y esos apuntes noticiarios los pueden ampliar en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil.